Nosotros no queremos o no estamos a favor de cambiar el sistema productivo porque queremos producir un biotipo. ¿Tá? Porque eso sale muy caro. O sea, uno tiene que buscar el biotipo que mejor se adapte a lo que vos tenés, al pasto que vos tenés, al ambiente que vos tenés, a la gente que vos tenés. Lo que nosotros buscamos es que tener una variabilidad genética para los diferentes ambientes. Las Marías apuntó de entrada un Brangus 3 octavos, fenotípicamente 3 octavos. Obviamente que el campo, la zona, el clima, el suelo, te va sesgando hacia un Brangus más acebuzado. En algún momento estas dos fuerzas, diversificar y crecer, tuvieron ciertas tensiones. Era un juego de suma cero. O crecíamos en forestación o manteníamos los rodeos. Este fue claramente el ejemplo de los silvopastoriles. Fue así que en el año 2004 hicimos nuestros primeros ensayos silvopastoriles y a partir de allí empezamos a hacer plantaciones comerciales en sistemas silvopastoriles desde el año 2005. Permanentemente ves la interacción. Yo creo que si estuviéramos trabajando demasiado en un sentido, ya sea en protección de la fauna, no veríamos los bovinos, o al revés, si estuviéramos trabajando demasiado sobre el bovino y buscando modificar el medio para darle todas las condiciones, no veríamos lo que es la parte de fauna. Por eso nosotros insistimos mucho en que lo nuestro es producción en armonía con el ambiente. Hoy nosotros vivimos específicamente de los terneros. Nosotros tenemos que tener la mayor cantidad posible de terneros por hectárea. O sea, nosotros, para nosotros la raza Brangus es meramente una herramienta para fabricar carnes. Desde que Don León Huertin llega a la Argentina en 1912, toda la vida la empresa familiar se dedicó a las actividades agropecuarias, primero en La Pampa, y después en otras regiones y llegando aquí a los Huasunchos en la década del 70. Es decir, que ya cumplimos medio siglo aquí en la zona. A mí lo que más me gustó de Brangus y me gusta es la calidad de la gente que lo compone. Desde los criadores, los directivos, el staff, los clientes, un soporte técnico muy sólido y una idea muy clara de cómo hacer las cosas. No hay manera de que no tengan una estupenda raza.